al taller de memoria para personas mayores de Guadiaro. El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en San Roque y en el resto de la comarca. El ayuntamiento colabora con la procesión de la Virgen del Carmen de Torre Guadiaro. Buen ambiente en el encuentro de corresponsales juveniles del pasado sábado. Alumnos de San Enrique conocen la historia de su barriada y de San Roque. Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana en esta jornada de lunes 26 de mayo, en la que el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, ha realizado una visita protocolaria al ayuntamiento siendo recibido por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois en su despacho en un ambiente amable y distendido se abordaron temas como la situación del juzgado de San Roque y ambos coincidieron en mostrar su preocupación por la situación del edificio de los cuarteles previstos por la Junta para albergar los juzgados el pleno del Consejo General del Poder Judicial optó en 2011 por el presidente de la sección cuarta Manuel Estrellas Ruiz nacido en la capital gaditana 51 años de edad y sin adquisición a ninguna asociación profesional como presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. Esta Audiencia Provincial es la más compleja de España, tiene cuatro sedes en otras tantas ciudades como son Cádiz, Jerez, Algeciras y Ceuta. Más noticias en esta jornada de lunes: las antiguas casas de los maestros de Pueblo Nuevo reconvertidas en edificio municipal. Acoge el taller de memoria que organiza la Delegación de Bienestar Social para las personas mayores de dicha barriada. A los tres talleres que se imparten en el Valle del Guadiaro, los otros dos se dan en San Enrique. Asisten unos 60 usuarios. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal delegada de Bienestar Social Ana María Rojas, el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro Juan Roca y el concejal Jesús Mayoral se pasaron hace unas jornadas por el taller de Pueblo Nuevo acompañados por la presidenta del colectivo Asansul, María Luisa Escribano. Monitores de esta asociación se encargan de impartir las clases durante las que se realizan ejercicios para frenar el deterioro de la memoria que conlleva la edad. El alcalde se dirigió a los mayores a los que felicitó por participar en este tipo de actividades que contribuyen al bienestar físico y mental. También agradeció la participación de CEPSA, que ya en el inicio del proyecto, hace dos años, en la residencia de mayores del casco, patrocinó el mismo. La empresa petroquímica se ha comprometido a contribuir al mantenimiento de esta experiencia en próximas ediciones. Si bien la Delegación de Bienestar Social que organiza estos talleres había previsto inicialmente realizar cuatro grupos, la gran demanda recibida hizo que se formaran nueve, tres en el casco urbano, dos en San Enrique, uno en Guadiaro, uno en la estación y dos en Puente Mayorga. El número final de inscritos ha sido de 166 personas y la duración inicial se sitúa en tres meses, aunque debido a su éxito se está barajando ampliar el periodo. Estos talleres de memoria, atención y percepción para personas mayores de 60 años comenzaron el pasado 21 de abril. Con estos talleres se pretende mejorar la calidad de vida y estimular todas las áreas de memoria, el lenguaje, las actividades sensoriales, la atención y concentración, esquema corporal, lectura y escritura, problemas aritméticos, cálculo y gestión del dinero, funciones ejecutivas y actividades de la vida diaria como forma de mantener por más tiempo activos y ágiles a nuestros mayores. Están dirigidos a hombres y mujeres mayores de 60 años con un grado de salud suficiente para vivir de manera autónoma y con capacidad para realizar tareas que se muestren preocupados por su salud física y mental y que presenten un interés especial por mejorar los problemas de memoria que puedan empezar a tener. Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, los votantes han dado una lección al tradicional bipartidismo, incorporándose nuevas fuerzas que consiguen escaños. Pese a ello, se ha dado un giro con respecto a las últimas elecciones, consiguiendo el Partido Socialista ser la fuerza más votada en todos los municipios del campo de Gibraltar, incluyendo San Roque. El PSOE ha vuelto a ser la fuerza más votada en todos los municipios del campo de Gibraltar, donde la media de la abstención estuvo en el 62,37%. Irrumpió con fuerza, como en toda la geografía nacional, la agrupación política Podemos, que en algunos municipios se sitúa como el tercer partido con más apoyo. En San Roque, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones europeas con un 40,17%, 3.082% de los votos, con una abstención del 62,6%. El Partido Popular se quedó en el 22,38% con 1.717 votos. La pérdida de puntos es realmente destacada para los populares a un año de las elecciones municipales con 18 puntos menos. Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se mantiene como la tercera fuerza más votada con un 10,32% y amplía en 7 puntos sus resultados con respecto a 2009. Como en el resto de municipios de la comarca, Podemos irrumpe con fuerza en el panorama político y se queda como cuarta agrupación más votada, con un 7,62% de los votos y tan solo con 200 votos menos que la Federación de Izquierdas. El Partido Andalucista obtiene casi los mismos votos que en los anteriores comicios europeos, 188 votos en 2009 frente a los 173. Los principales líderes políticos en San Roque, Juan Carlos Ruiz como secretario general del PSOE y Carlos Mezcua, presidente del Partido Popular, coincidieron en señalar la importancia que representa el que el ciudadano ejerza su derecho al voto. El coordinador general de Izquierda Unida Mario Merino se mostró muy contento porque su formación ha triplicado el número de votos con respecto a los pasados comicios, cuestión que espera se mantenga en las próximas elecciones municipales. Y esperamos que estos resultados tan estupendos que hemos sacado triplicando los últimos resultados en las europeas se transmita a las próximas elecciones. De todas maneras esto lo valorará lo valoraremos en la, la próxima asamblea que haremos. Carlos Méscua manifestó que el PP ha sido la segunda fuerza más votada y la primera a nivel nacional, felicitando por otra parte al PSOE por el logro electoral conseguido en el municipio. El Partido Popular se consolida como segunda fuerza política en San Roque en este tipo de elecciones europeas que, que siempre se caracterizan por una menor participación. ...y bueno, felicitar al Partido Socialista en San Roque... ...todavía no tenemos datos a nivel nacional... ...pero no cabe duda que, que en San Roque pues... ...ha sido el, la primera fuerza política más votada... ...yo incidiría en que bueno... ...este tipo de elecciones... Mmm, ...dan la impresión de que no, no calan en el ciudadano... ...de cara a que asista a votar... ...y nosotros, bueno, pues nos hemos mantenido como fuerza segunda fuerza política... ...a pesar de que, bueno, pues parece que la tensión es lo, la que más nos ha podido afectar... ...pero bueno, en principio nosotros sabíamos que, eh, que San Roque... Eh, ...en este tipo de elecciones, el Partido Socialista, digamos, mmm, mmm, vuelve a ser eh, primera fuerza... ...es algo que esperábamos, que no, no nos cogía de sorpresa... ...y hacemos una, una evaluación también... ...en cuanto al esfuerzo que, que cada uno ha hecho ¿no?... ...nosotros hemos mmm, sido si acaso en estas elecciones... ...algo más de tinte nacional... ...ellos lo han eh, enfocado más como unas elecciones locales... con ¿eh? la idea de querer medir las fuerzas... Y entiendo que, bueno, que parece como si pudiéramos considerar un techo del Partido Socialista, ¿no? Que no son extrapolables de ninguna de las formas a unas elecciones municipales, pero que no cabe duda que eh, creo que ningún, ni tanto el PSOE ni tanto el Partido Popular hemos sido capaces de, de digamos, de convocar a nuestro electorado, ¿no? Juan Carlos Ruiz Boix mostró su satisfacción dado que el PSOE ha duplicado el número de votos con respecto a los anteriores comicios, recordando que con este voto todos decidimos nuestro futuro en Europa en unas elecciones muy importantes porque cada vez tenemos mayor implicación en lo que se decide en el Parlamento Europeo. Bueno, lo más claro es que el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones en San Roque, ha vuelto a ganar estas elecciones europeas. Lo hacemos con una diferencia aún mayor. Si antes ganamos por 500 y pico de votos, ahora hemos doblado la diferencia. Son más de 1.300 los votos que le hemos sacado a la segunda fuerza, al Partido Popular. Y por tanto, yo creo que San Roque rechaza de una forma clara las políticas conservadoras del Partido Popular, rechaza de una forma clara las políticas que Marino Arrajo hoy viene imponiendo desde su gobierno y creo que quiere una nueva fuerza. Progresista que gobierne en San Roque, que gobierne en Andalucía y que gobierne en España. Creo que estamos a punto de darle el vuelco. Siempre hay una victoria que precede a grandes victorias. Yo estoy convencido que esta es la victoria que va a preceder a la victoria de San Roque en las municipales del peso de San Roque en las próximas municipales de mayo. Creo que va a ser una victoria enorme, una victoria grande. Que los ciudadanos nos dirán si va a ser la mayoría absoluta, pero sí que nos sirve como acicate para seguir trabajando, para seguir estando con los vecinos y para seguir pues aportando pues cada vez más personas a este proyecto progresista que creo que es el que quieren los ciudadanos de San Roque. Hay que destacar también que aparece pues, con fuerza dos partidos políticos también de, de centro-izquierda, como son eh, Podemos e Izquierda Unida. Creo que también es importante que también hay un pequeño tirón de oreja para los partidos del bipartidismo, pero yo creo que nos tenemos que quedar con la sensación primera, que es la de la victoria, la de que el Partido Socialista vuelve a ganar en San Roque, que tenemos pues un apoyo importante y estamos pues, esperanzados en que esta victoria sea la misma que tenga el Partido Socialista a nivel andaluz y a nivel... Federal, a nivel nacional, que estamos esperando ansiosos que se abran esos datos del recuento y que podamos conocer cómo queda el resultado final de estas europeas. En Algeciras, ciudad gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, como en el resto de municipios de la comarca, la fuerza ganadora fue la del PSOE con 7.640 votos, un 26,87% frente al 25,49% del PP. Los dos partidos mayoritarios vieron reducidos de forma muy considerable el número de apoyos cosechados por los algecireños que participaron en los comicios, unos 5.000 votos menos. La tercera y cuarta fuerza más votada ha sido. Podemos y UPyD respectivamente. En la línea el PSOE ha ganado con 1.437 votos de diferencia sobre el PP. A pesar de ello ha perdido 1.131 papeletas respecto a los últimos comicios europeos. Izquierda Unida por otro lado casi ha multiplicado por cuatro su última referencia europea con 1.471 votos. Podemos como en la mayoría de los municipios se une al panorama político como la cuarta fuerza más votada por delante de UPyD. En los barrios el PSOE se hizo este domingo con el apoyo del 35,32% de los votos emitidos. El voto andalucista ha crecido en comparación con las elecciones europeas de 2009, tanto en porcentaje de voto como en número, por lo que el PA considera que se ha consolidado en el municipio de Los Barrios el voto ideológico andalucista. En cuanto al PPE, se ha quedado a 913 votos de sus resultados de 2009, con 1.132 que surgieron de las urnas barreñas. Izquierda Unida ha aumentado sus apoyos hasta los 576 y UPyD y Poder. Podemos han clavado sus resultados en 552 votos. En Tarifa, el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas, pero ha perdido 10 puntos con respecto a las de 2009, seguido de PP, Izquierda Unida y Podemos. En Jimena y Castellar se mantuvo el dominio del PSOE abrumador con respecto a sus rivales, aunque también en estas localidades los socialistas perdieron puntos significativos. En Jimena el PSOE se hizo con el 49,03 de los votos, frente al 19,16% del PP, que pierde 10 puntos con respecto a las anteriores elecciones. Sigue Izquierda Unida que amplía su número de votos con 5 puntos más que en 2009. Podemos también es la fuerza más votada y el PA no llega ni al 1%. Finalmente en Castellar el 54,31% de los votos fueron para el PSOE frente al 12,54% del PP y del 12,26% de Izquierda Unida. El grupo que lidera Juan Casanova se consolida y suma 7 puntos más con respecto a los anteriores comicios. El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con motivo de la celebración de la procesión de la Virgen del Carmen de Torre Guadiaro. En virtud de este acuerdo, el Consistorio ayuda a sufragar el coste de la banda de música necesaria para este acto y colabora con la ornamentación floral de la Virgen. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha firmado el convenio junto al padre Agustín, párroco de Guadiaro y principal organizador de la procesión de Torre Guadiaro. El convenio se ha gestionado a través de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana que encabeza la concejal Ana María Rojas. El padre Agustín agradeció al alcalde y al ayuntamiento el querer estar presente en los acontecimientos religiosos que tienen lugar en las distintas barriadas porque es importante y necesario. Yo agradezco a al señor alcalde y al ayuntamiento pues esta cooperación porque la verdad es que es necesaria para, para la salida procesional de, de la Virgen del Carmen, que es una pedanía muy pequeñita y una capilla también pequeña y sin el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento pues probablemente saldría, saldría en procesión pero no no con la, con la banda y con, la, y con los festejos tan, tan dignos que, que procuramos hacer cada año en, en este Día de la Virgen del Carmen. Y, y bueno, también agradezco, como no, la cooperación que, y el tener presente a la barriada porque, porque es un apoyo que, que aunque parezca que no, pero es significativo e importante para nosotros. Y nos permite, pues, pues, procesionar también en San Enrique, en Semana Santa y en Guadiana. El primer edil ha dicho que desde el ayuntamiento se colabora con la procesión mediante el acompañamiento de las bandas de música. Además, el primer edil espera que, al ser San Roque un municipio con un litoral muy amplio y con gran tradición pesquera, las tres imágenes gocen de un gran número de devotos. En la firma de un nuevo convenio de colaboración del Ayuntamiento de San Roque con colectivos y, en este caso, con la parroquia Nuestra Señora del Rosario, la responsable del desfile procesional de la barriada de Torre Guadiaro, de la Virgen del Carmen, que tiene también un gran apoyo popular. Durante este año hemos colaborado con la Semana Santa de San Roque, con distintos desfiles procesionales de Semana Santa en distintas barriadas, y ahora estamos preparando esos desfiles del mes de julio para ese día 16, en lo que en este municipio contamos con la procesión en Guadarranque, en Puente Mayorga y también en Torre Guadiar. Espero que ese apoyo que tengamos pues haga embellecer y que, el proces y que la procesión pues salga pues igual que todos los años. Y para continuar informándoles, vamos a realizar una pausa, volvemos tras ella. 50 voluntarios de verdemar Mar, Ecologistas en Acción, Delfis, Ecologistas en Acción y de los grupos Scout San José y Santa Margarita junto a varios ciudadanos de la línea que se sumaron sobre la marcha participaron este domingo en la limpieza de un tramo del litoral de Levante en concreto el comprendido entre la frontera con Gibraltar y los restos del fuerte de Santa Bárbara. Esta es una iniciativa a nivel internacional denominada Limpiemos el Mediterráneo en la que han participado durante todo el fin de semana colectivos de todos los países bañados por este mar. Además de esta limpieza en la playa de Santa Bárbara, los ecologistas también llevaron a cabo un original acto de protesta en la playa de Poniente. Allí desplegaron bajo el agua una pancarta en protesta del vertido de aguas fecales que se viene produciendo no solo en esta zona, sino en varios puntos de la bahía de Algeciras y en el resto de la comarca. El Pleno de los Barrios ha aprobado de manera definitiva con los votos del PA y del PP la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de los Barrios tras resolver las 77 alegaciones presentadas a este documento. El portavoz del PIVA advirtió que la sesión plenaria podía ser impugnada porque no estaba motivada la convocatoria, por lo que solicitaron el pronunciamiento de la secretaria. Por su parte, el PSOE ha explicado sus dudas sobre este documento en las formas del decreto del 22 de abril y también sus dudas en la que están ampliación se puede hacer sin pasar en pleno, poniéndose tanto en el fondo como en la forma, oponiéndose a este punto. El portavoz del PP ha agradecido a los técnicos municipales su trabajo y señaló que por fin, después de muchos años en los que ha dado la espalda a los trabajadores, existe un instrumento de ordenación de la plantilla de personal. Los resultados aguardaron varios días y este domingo a la vez que en los 28 países de la Unión Europea por fin se conocieron. El Partido Liberal Demócrata ganó las elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar, tras unos comicios celebrados el jueves. Se trata del partido por el que se presentaba una candidata a eurodiputada gibraltareña, Liana Patricia Armstrong Emery. La colonia británica forma parte de la circunscripción, conocida como Región Suroeste del Reino Unido. En Gibraltar, el Partido Liberal Demócrata cosechó 4.822 votos. La segunda fuerza más votada fue el conservador, con un cuarto de los votos cosechados por los demócratas, seguido del laborista. Salvamento marítimo en Tarifa ha rescatado la tarde de este pasado viernes a las 7 menos 10 a 11 personas de origen subsahariano de una embarcación que se encontraba a 16 kilómetros al sur de la localidad tarifeña. Salvamento Marítimo en Tarifa recibía una llamada desde la propia embarcación en la que viajaban las 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, todos ellos adultos, para solicitar el rescate, entre ellos una mujer embarazada. La patera se encontraba a 16 kilómetros de Tarifa y hasta el lugar se desplazaba a la embarcación Salvamar al -Kaïn que ha trasladado hasta el puerto de tarifa a los 11 ocupantes que presentaban buen estado de salud, aunque se encontraban cansados. Y continuando en este tiempo informativo en canal San Roque Televisión, les informamos que el edificio municipal Círculo de las Delicias de la Estación de San Roque acogió recientemente un taller de risoterapia organizado por la Asociación San Roque Vivo. El teniente de alcalde delegado de Estación y Juan Manuel Ordóñez, saludó a los asistentes de este taller. La risoterapia es una técnica que se enfoca al desbloqueo mental, usando la risa como terapia para adquirir una actitud más positiva, reducir el estrés, liberar bloqueos emocionales o mejorar la salud, en definitiva. Y también les informamos que en la tarde del pasado viernes la sede de la canción ligera Ciudad de San Roque acogió la presentación del disco del artista de la asociación Cristóbal Mena. En esta cita también actuaron varias pequeñas que estuvieron arropadas por sus familiares. Unos treinta corresponsales juveniles participaron el sábado en el encuentro que organizó para ellos la Delegación Municipal de Juventud en la zona del Bujeo, en Tarifa. Se trató de una jornada de convivencia en la que pudieron divertirse con distintas actividades. El teniente de alcalde delegado de Juventud, José Antonio Rojas, saludó a los jóvenes al iniciarse el encuentro en el espacio joven. Señaló que este tipo de actividades son un premio por la labor que realizan cada día los corresponsales juveniles, que sirven de enlace entre el ayuntamiento y los jóvenes en los institutos y en las asociaciones. San Roque cuenta con más de 30 corresponsales juveniles con edades comprendidas entre 14 y 31 años, pertenecientes a los distintos institutos y asociaciones. Los corresponsales juveniles son informadores y receptores de los intereses, gustos, inquietudes de los jóvenes. De esta forma, la Delegación de Juventud llega a los jóvenes sanroqueños de forma directa y a través de otros jóvenes. En la Delegación de Juventud se reúnen mensualmente los corresponsales juveniles para elaborar encuestas, programas que desarrollan en sus distintos institutos o colectivos. El encuentro de mañana incluye actividades de dinámica de grupo, multiaventura y animación nada, bueno, esta mañana despidiendo al grupo de corresponsales juveniles, chicos y chicas afortunadamente, la piedra angular eh, que seguimos peleando para que cada día haya más, porque creemos que es lo más importante que vamos a tener en juventud. Un grupo de chicos y chicas comprometidos que hagan que los demás chicos y chicas donde ellos se mueven se acerquen a nuestro espacio con esto. Conozcan nuestras iniciativas, conozcan nuestras ganas de trabajar y que formen definitivamente pueblo, que formen San Roque, que es lo que nosotros queremos, y invitarlos a que vengan con nosotros y sigan aprovechando estas iniciativas, estos cursos y todas las actividades que venimos desarrollando en el espacio joven. Alumnos de quinto y sexto del colegio Barbésula de San Enrique han tenido la oportunidad de conocer la historia de su barriada y de San Roque de la mano del ayuntamiento a través de las delegaciones de Bibliotecas, Archivo y Cultura. La teniente de alcalde de Bibliotecas y Archivo, Pilar Núñez, ha acompañado al cronista oficial de la ciudad, a la archivera y al responsable de bibliotecas en la actividad desarrollada en grupos de 25 alumnos en la biblioteca del centro. Esta actividad se desarrolla con motivo de la celebración del Día de la Fundación de la Ciudad y se le entrega a los niños un cómic que ilustra en unas páginas cómo se fundó San Roque. Consiste en que los alumnos puedan ver una exposición de fotos antiguas del municipio, un cómic sobre la historia de San Roque y una pequeña charla del cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón. El cronista, además de relatar a los niños la historia de la fundación de la ciudad de San Roque tras la pérdida de Gibraltar, analiza en cada una de las barriadas la historia de la creación de éstas y se apoya también en fotografías antiguas, además de responder a las dudas y preguntas de los alumnos sobre los orígenes de la tierra en la que viven. Por su parte, la edil de bibliotecas, Pilar Núñez, ha manifestado que es importante que los niños del municipio sepan los detalles de cómo se fundó la ciudad y cada una de las barriadas de la mano del cronista oficial. Además, la edil piensa que es importante que desde el ayuntamiento se pueda colaborar con la educación de los más pequeños y que conozcan la ciudad y las barriadas en las que viven. La asociación de Giving Theatre continúa con sus ensayos para llevar a escena la obra Muses in the Garden el próximo otoño. Este pasado sábado, las artistas contaron con un invitado muy especial, Chico Valdivia. El músico y productor musical ayudó y aconsejó a las chicas durante más de dos horas. Cada una de ellas estudió durante toda la semana la canción que tenía asignada y recibió la ayuda de Valdivia durante el ensayo, que se prolongó más de dos horas. La directora Carmen Fernández destaca la generosidad de Chico Valdivia, que les dedicó toda la mañana del pasado sábado a ayudarlas y sacar lo mejor de estas jóvenes artistas que ponen toda su ilusión en cada uno de los ensayos. Fernández ha señalado las dos vertientes fundamentales de la asociación: una, porque creen en la importancia de la educación artística, ya que desarrollan, entre otras muchas virtudes, la sensibilidad, la empatía, el pensamiento crítico y nos hacen más humano. Y por por otro lado, porque creen en las necesidades de educar en la generosidad y aprender a ponernos en el lugar del otro. La asociación continúa abierta a más socios y a más incorporaciones al elenco de artistas. Se necesita tener entre 9 y 15 años, además de ser socio, aunque lo más importante es tener muchas ganas de interpretar, de bailar y sobre todo de cantar. Moises in the Garden es el primer proyecto de la asociación. Se trata de una obra de teatro musical escrita y dirigida por Carmen Fernández, quien cuenta con una amplia formación audiovisual, ha escrito y realizado varios cortometrajes premiados en festivales de cine y ha dirigido durante 20 años un estudio de danza, en el que ha llevado a cabo numerosos montajes de danza y teatro. Este domingo 25, la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad organizaron una cruz de mayo junto con la ayuda del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías. La fiesta estuvo concentrada en la Alameda y duró desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. En ella se disfrutó de actuaciones, música y castillos hinchables en un buen ambiente y a precios económicos. Esta Cruz de Mayo fue organizada por la ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad con la colaboración de la empresa La Pequeña África y las empresas municipales Emadesa y Multimedia junto al Ayuntamiento de San Roque. En este mes de mayo ya han sido varias las cruces de mayo que se han vivido en nuestro municipio. La próxima será en Taraguilla, el 31 de mayo organizada por la Asociación Cultural San Juan y Virgen de Lourdes y nuestro Padre Jesús cautivo. Será en la Plaza de las Flores y desde las 5 de la tarde actuarán los grupos de baile Son Flamenco y Lola y a partir de las 8 actuará el grupo Diamante. Numerosos comercios colaboran en este evento, haciendo posible su realización, además de la ayuda del Ayuntamiento de San Roque a través de sus empresas municipales como Emadesa y Multimedia. Y también este pasado domingo 25 de mayo tuvo lugar en la Iglesia La Merced de Sotogrande un concierto de orquesta y coros organizado por la Asociación Cultural de Sotogrande. El concierto fue de entrada gratuita y contó con todo la colaboración de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque. El concierto estuvo protagonizado por los coros Collegium Musicum, Costa del Sol y Camerata Singer de Sotogrande, junto con la orquesta del Collegium Musicum, que ofrecieron este concierto de música coral y orquesta dirigido por Anne-Marie Phillips, con la intervención invitada de la soprano solista Marlene Dibot. El programa incluyó piezas de Schubert, Mozart, Brahms, Dobab y Mendelssohn, con los arreglos de música de Delic Bresington. La soprano Marlene Devon fue la ganadora en 2013 de los premios Richard Boninger y Tag Memorial Trust. Es una soprano de Nueva Zelanda nacida en Samoa. Marlene acabó de completar su máster en artes de estudios vocales avanzados en la Academia Internacional de Voz de Gales, después de graduarse en la Universidad de Auspan de Vogeldorf, de arte en italiano y alemán. Esto lo continuó con un programa de intercambio de idiomas en Florencia. En junio de 2013, Marlene asistió a la Academia Solti de Bel Canto en Italia. Pasamos a hablarle del deporte, ha sido muy variado este fin de semana. El atleta del Bahía de Algeciras, Mustafa Sabili, y la corredora Samira Mandi de la Escuela de Atletismo de Ceuta, vencieron en la tarde del sábado en la tercera carrera cívico-militar San Roque. La línea participaron un total de 332 deportistas. La Delegación Municipal de Deportes se contaba entre los organizadores de una prueba que partió del pabellón cubierto de Puente Mayorga y finalizó en la Plaza de la Constitución Linense. La carrera fue de seis kilómetros y medio y fue organizada por el grupo San Joc Patriot, acuartelamiento Cortijo Buenavista, el club de atletismo linense y las delegaciones municipales de deportes de San Roque y de la Línea. El teniente coronel Joaquín Broch, jefe de acuartelamiento del Cortijo Buenavista, participó en la carrera y manifestó que se sentía orgulloso que este evento sirviera para unir las fuerzas armadas y la ciudadanía del Campo de Gibraltar. Bueno, queremos celebrar que la carrera entre dos ciudades en esa tercera edición ha sido un auténtico éxito de participación, superando todas las previsiones. Hemos tenido más de 400 inscritos y creo que en una tarde como esta, con un tiempo fantástico en San Roque y en la línea, una tarde deportiva con la final de Champions, que pese a todo ha reunido eso, una gran cantidad de corredores. Y queremos destacar también la integración que esto supone entre fuerzas armadas y ciudadanía del Campo Gibraltar. Para el Grupo SAM ha sido un honor y estamos realmente agradecidos a los ayuntamientos de San Roque y de la línea por esta colaboración y este apoyo que han dado a la carrera, en la persona de sus concejales y en los dos alcaldes también. Y a por la cuarta edición el año que viene, si todo va bien, es nuestro deseo que así sea. Muchas gracias. El presidente del Club de Atletismo de la línea, Salvador González, apuntó que los participantes no fueron solo del Campo de Gibraltar, sino también de otras localidades cercanas como Ceuta o Estepona. Bueno, la carrera la verdad que ha sido un éxito por parte de la organización, por parte del grupo Jorge, los ayuntamientos, tanto que la línea, además es muy bonito que los dos ayuntamientos, junto con los militares, hayan hecho esta carrera por tercera vez que se quita. Un éxito total de corredores, 382 corredores, de los cuales más de 40 han sido mujeres. El resto han sido de toda la provincia de Cádiz, tanto de San Fernando, me dicen que de Granada ha venido algunos, de Marbella, de San Pedro, de Cepona. O se ha sido verdaderamente maravilloso. Creo, creo, porque no he podido verlo, pero el recorrido me han comentado que ha sido muy rápido y además muy cómodo para todos los corredores. Sufrir se sufre porque son 6.700 670, metros, pero creo que lo, no han sido sufrimientos de, de agónicos, sino sufrimiento porque hay que correrlo. Pero lo han disfrutado todos los corredores. Más que sufrir, han disfrutado sufriendo. El concejal de deportes de la línea Ángel Villar felicitó a los técnicos de ambos ayuntamientos organizadores por los preparativos de la prueba y resaltó la colaboración del Club Atletismo Linense. Sí, bueno, pues muy satisfecho por el desarrollo de la prueba y, sobre todo, por, en primer lugar, por esa alta participación, 380 corredores. Creo que ha sido una jornada muy bonita, a pesar de. De sido la coincidencia con que hoy es la final de la Champions, pero de todas formas, yo creo que las dos poblaciones se han, se han volcado. Quiero felicitar al acuartelamiento del Grupo SAM por esta iniciativa y, por supuesto, a los dos ayuntamientos, tanto de San Roque como de la línea, a sus trabajadores y técnicos municipales, que creo que se han volcado en todos los preparativos de, de la prueba y muy especialmente al Club de Atletismo Linense, que no es la primera vez que colabora aquí en la línea, en la organización de eventos, y que también su presidente tenía una especial, un especial interés por retomar esta prueba que hoy finaliza en la línea, que el año que viene volverá a tener su llegada en San Roque y que como ya dijo el Teniente de Alcalde, el del Alcalde, delegado de Deportes, Juan Mardoñez en... El día de la presentación del cartel y yo mismo porque esperemos que se perpetúe en el tiempo. La alcaldesa de la línea, Gemara Ujo, dijo de esta carrera que es un ejemplo deportivo de cómo dos ciudades se unen en pro de una actividad. ...bueno la verdad es que magnífica iniciativa... ...y bueno felicitar al Grupo San... ...y felicitar a la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...y por supuesto a la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de La Línea... ...a los colaboradores... ...además ha hecho un día hoy magnífico... ...y ha acompañado y bueno la verdad es que finalizarlo... ...aquí en la Plaza de la Constitución... ...dando este ejemplo de deporte... ...pero también de cómo se pueden unir dos ciudades... ...a través del deporte... ...es una iniciativa en la que deberemos de seguir trabajando... Porque Hoy se ha comprobado con más de 400 inscripciones que es un éxito y ese éxito debemos de seguir eh, repitiéndolo año tras año para que esos 400 se multipliquen por muchos más. El teniente de alcalde, delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez presenció la prueba y destacó la buena organización y el gran número de participantes ya que se había superado la cifra de las dos ediciones anteriores. Pues bueno, nos encontramos aquí ya hoy sábado 24 en esta espectacular carrera cívico militar, el cual bueno pues está colaborando activamente nuestros compañeros de la delegación de deportes de la línea. ...y la de San Roque... ...junto con el grupo ZAN de, de campamento... ...una carrera que ha llegado a los 380 participantes... ...como estáis viendo, una expectación máxima... ...y bueno, vamos a ver cómo se transcurre... ...ahora mismo va todo organizado... ...y esperemos que transcurra... Eh, ...transcurra con, con un periodo de unos 40 minutos... ...llegue el primero... ...allí a la línea... ...esperemos que todo salga bien... ...como está planificado... ...y bueno... Eh, suerte a todos ellos porque están haciendo una labor, una labor ya no solo de, de convivencia, sino también una labor deportiva, una gran labor deportiva. Se disputaron siete categorías masculinas y cuatro femeninas y se entregaron trofeos a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos sin límite de edad o categoría. A los ganadores masculino y femenino unas zapatillas, Mizuno, gentileza de ciclos collado y un pase de tres meses en la piscina de San Roque. Medalla a los tres primeros clasificados en cada categoría individual. Medalla a los tres primeros clasificados militares masculino-femenino. Trofeo al primer atleta local por sexo empadronados en San Roque o la línea y trofeo al club con más participantes llegados a meta. El pasado sábado se celebró el torneo Gibraltar de gimnasia rítmica donde participaron clubes de toda Andalucía y donde San Roque estuvo representado por dos conjuntos y cuatro gimnastas individuales. El torneo se celebró en el Victoria Stadium de Gibraltar y entre numerosas gimnastas andaluzas, las sanroqueñas consiguieron unos excelentes resultados en la competición. Dentro del conjunto infantil en el nivel A en los aparatos de cuerdas y pelotas las sanroqueñas quedaron como primeras clasificadas. En el conjunto cadete infantil nivel A con los elementos de cuerdas y pelotas resultaron segundas. Primera clasificada fue Carmen Martín en cadete con la cuerda, el tercer puesto en cadete con cuerda fue para tirado. Con el elemento de la pelota y en senior Marta Duarte fue primera y Cristina Miranda segunda clasificada. Las gimnastas del Club de San Roque acudieron al torneo muy ilusionadas al saber que realizarían sus ejercicios sobre la moqueta oficial que se utilizó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La próxima cita del Club Sanroqueño será la exhibición final de curso para las escuelas municipales que tendrá lugar este próximo miércoles 28 en el pabellón de San Roque. Y la final individual del circuito regional al Andalus que tendrá lugar en Conil el próximo 1 de junio. La participación del sanroqueño Álvaro Quirós en el campeonato PGA de Surrey queda ensombrecida por mclroy que se alzó con el triunfo. Wing world vio resurgir al norilandés Manroy en un ex número uno del mundo que llevaba casi año y medio sin dar su mejor versión. Por su parte, el sanroqueño Álvaro Quirós pinchó terminando en el puesto 57 en uno de los más prestigiosos torneos del viejo continente, Inglaterra. En general, el campeonato PGA de Surrey tuvo un sabor agridulce para nuestros nacionales que no supieron mantenerse en una tónica regular. Álvaro Quirós entregó el domingo su peor vuelta, un 74 más 4, que le hizo retroceder hasta la zona de atrás de los que consiguieron superar el coste. Álvaro completó un recorrido lastrado por seis bugies con solo dos verdis para concluir con detrás de Pablo Larrazábal, Rafa Cabrera Bello, Miguel Ángel Jiménez, Edu de la riva y Carlos del Moral. Adrián Oteaegui y Jorge Campillo finalizaron por detrás del De Guadiaro. La lucha por el título resultó vibrante y se resolvió para sorpresa de todos con un protagonista de última hora con 66 golpes, Manroy batió en el último tirón a Shane Lowry, Thomas Young y Luke Donald, lo que partían como grandes candidatos en la ronda final, una última vuelta en la que lució el sol y en la que emergió el instinto ganador de Manroy que está de vuelta. Con la presencia de más de 150 aficionados guadiareños, el Club Deportivo Guadiaro ha conseguido una victoria importantísima para las aspiraciones de ascenso. El resultado de 0 a 5 logra subir al equipo al tercer puesto con 63 puntos ha sido un partidazo el que jugaron los chicos ante una afición entregada los goles conseguidos por polaco 2, nico bezares juan jorreyes y Selú han permitido la victoria a domicilio en el campo municipal manuel de irigoyen en cádiz toda la familia del club deportivo guadiaro quiere agradecer con ahínco a la afición y se muestran esperanzados en lograr el ascenso a primera regional toca seguir luchando en las dos jornadas que quedan de la segunda provincial gaditana el próximo encuentro será con el jerez Balompié en el campo de la unión este próximo domingo, 1 de junio. Y antes de poner punto y final a este tiempo informativo, les volvemos a hablar del pasado viernes, porque a partir de las 20 horas el Centro Óptico organizó un desfile en el que colaboraron los pequeños de la escuela municipal que dirige Chari Expressati para dar a conocer la última tendencia en gafas de sol. Centro Óptico está pendiente de abrir una tienda en San Roque. Con este simpático desfile les estamos ofreciendo estas imágenes y terminamos este tiempo informativo, no sin antes hablarles del tiempo meteorológico previsto para este martes. Eh, se nos informa que el cielo se nublará, las temperaturas se mantienen en la misma tónica que actualmente y el viento de poniente aumenta un poco su fuerza, pero ya al final del día. Gracias por su atención, les dejamos con los titulares. Visita al taller de memoria para personas mayores de Guadiaro. El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en San Roque y en el resto de la comarca. El ayuntamiento colabora con la procesión de la Virgen del Carmen de Torre Guadiaro. Buen ambiente en el encuentro de corresponsales juveniles del pasado sábado. Alumnos de San Enrique conocen la historia de su barriada y de San Roque.